Ser negro representa cultura, representa alegría. Cada persona que quiera opacar y decir que no es negro, pero no, orgullosamente negro. Que por mi color de piel crean que soy una persona más fuerte que los demás, más resistente. Me siento feliz de ser negro y contento. Tenemos rasgos diferentes, que pues uno de ellos es el cabello. Tu pelo está como feo, ¿por qué no te lo arreglas? Que piensen que soy mal trabajador por mi color de piel. Creen que soy una persona peligrosa o de una procedencia dudosa. Lo que hacemos es mostrar las luchas y los aportes de la gente negra alrededor del mundo y Colombia. Mi nombre es Shamir Shamselasi Caicedo Rivas, creador de la marca Básico Pero Nítido, una marca con un compromiso social y educativo. Mi nombre es Shamir, lo coloqué como Sham y le agregué el Selassie por la representación histórica de él, ¿no? Haile Selassie fue un emperador etíope reconocido por su lucha contra el colonialismo y el fascismo. Dentro de la comunidad negra es considerado un libertador. Su trabajo fue la inspiración para la creación del rastafarismo, un movimiento religioso y de liberación racial que considera que los descendientes de los esclavos deben regresar a la tierra prometida, Etiopía o África, para desarrollarse. Yo no soy tan ligado a lo que es la repatriación, ¿sí o no? Porque soy de los que creo que la gente, como estamos aquí, desde aquí podemos empezar a generar y a cuestionar cosas desde aquí. Parte de lo que es la marca es tratar de que la gente que lo use tenga la conciencia de lo que se está poniendo. Nosotros por eso hemos sido tan lentos en crecimiento en redes y eso no tenemos pues los 100.000 seguidores, porque tratamos de ser lo más orgánicos posibles y que los seres humanos que lleguen a nosotros, a nuestros espacios, se queden. Tenemos colecciones, tenemos algunas colecciones, pero también tenemos diseños así como aleatorios, ¿no? Pero sí tratamos de separar como cada uno de los campos en los que queremos influir, ¿no? Como hay unos campos que son como de la estética de la gente negra, hay un campo que es como de la lucha de los pueblos, hay un campo que es como de la educación, que es pedagógico, que básicamente es como el componente que reúne todo lo que es la marca, ¿no? Ahí confluye como todo lo que representa lo que es básico pero nítido. Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo tengo una marca que se llama Básico Pero Nítido. Nosotros hacemos frases y eso. Entonces, te quise como preguntar esto, a ver tú qué piensas de esta frase. La historia negra no empieza con la esclavitud. Tengo totalmente de acuerdo. Hay racismo. ¿Verdad? Sí. Es verdad. Como muy de nuestra raza. La historia negra no se puede resumir al descubrimiento de América, ni mucho menos a la llevada de los esclavos a Francia. Mucho antes está la etnia negra en África, con todo su poder. El mismo rey Salomón, se cuenta en las historias bíblicas, estuvo por esos lados y tenía amigos negros. Que si todos venimos pues de un solo linaje, pues sencillamente, o sea, el hombre no fue hecho para ser esclavo. Todos somos hermanos y todos somos de la misma sangre, del mismo padre. Que muchos de los negros fueron traídos a sabiendas y a fuerza de su voluntad a esos continentes a ser mano de trabajo, pues no sé si no calificado o calificada, que no querían ser los esclavistas. Yo soy negra. Obvio, no lo dudes nunca en su vida. Mi mamá es negra, mi familia toda. Jamás en la vida lo dudes. Y no creo que nosotros, o sea, una frase que no porque seamos negros tenemos que ser esclavos de los demás. Y como dice Lisandro Mesa, las calaveras todas blancas son... Queremos crear con esta marca es que las personas que porten tengan una conciencia de lo que se ponen, ¿no? Que no simplemente usen algo por ponérselo porque les pareció lindo, sino que de una u otra forma, si tú llevas algo que está comunicando algo, tú mismo debes ser el que tenga la responsabilidad de poder saber qué es lo que estás llevando puesto. Y eso también hace parte como una responsabilidad como contigo mismo y con el resto de la humanidad. Entonces digamos que Básico Pero Nítido lo que hace es crear ese tipo de contenidos para que cada uno de los seres humanos que lo tenga esté comprometido con que cada una de las cosas que está llevando ahí lo va a llevar a un ejercicio de pedagogía y de comunicación importante. Y eso es ser básico, pero nítido.